uno, uno que padrino, estamos en otro tutorial más para arma 3 para esos pequeños editores que estáis comenzando en el mundo de la, de la edición de arma 3. Y bueno, en esta ocasión os voy a traer um, la guía de cómo poner sonido, música a vuestras, a vuestras misiones. Eh, ya os digo que es muy, pero que muy sencillo, vale. Eh, simplemente poner un activador, vale, para que no sepa el activador, se, pues, se pone aquí, aquí se pone y en activar poner en la activación la condición que, que ustedes vayan a usar vale y en activarse poner play zone entre comillas el nombre de la canción vale yo tengo puesto la el nombre de la canción que se llame intro pues aquí pongo intro vale vamos a ver fuera a ver cómo vaya por Dios, a ver, aquí eh, Vale, aquí tenemos la carpeta de la misión Vale, que bueno, esto es en description, el es el mismo de la, del tutorial anterior que hicimos, el primero que hicimos del, de crear el del título, la imagen y el briefing. Y bueno, he quitado lo que no era necesario para este para este vídeo y he simplemente he simplemente puesto este este código lo he puesto aquí, ¿vale? Lo he copiado y lo he puesto aquí. Y lo único que tenemos que cambiar es donde pone intro, básicamente. Los tres que, eh, que pone intro hay que cambiarlos, ¿vale? Hay que poner el nombre de la canción que, que pongamos. Por ejemplo, si la canción se llama pff, Intro 1, pues pone intro 1. Intro 1, intro 1, ¿vale? Eh, vale, también hay que poner una carpeta que se llame Sounds, ¿vale? La tengo aquí y dentro hay que poner los archivos de canciones, sonido, lo que vayáis a poner. Como, como estáis viendo, no, no está en mp 3 está en formato OGG, ¿vale? Que es el formato de sonido que reconoce el arma. ¿Cómo se basa este formato? Pues con este programita, ¿vale? Este programa, este es el Audicity, ¿vale? Que es, un, es el que uso yo para convertir el, los archivos. Y bueno, aparte de eso puedes bueno, puede recortar y modificar y hacer mil mierdas más Pero bueno, lo, lo que voy a enseñar yo hoy es a simplemente meter un archivo de aquí De mp3 y convertirlo a ogg Que simplemente te vas aquí, o sea, lo metes primero mp3, ¿vale? Y luego vas aquí a exportar y pones exportar como ogg Y buscas la carpeta de la misión y lo metes Y no tiene más Que esto luego te vas a... O sea, la, la canción que vayas va, vaya a meter, pues la descarga de YouTube o lo que sea y se descargará en mp3. Luego lo metes aquí, vas al archivo, exportar y con, lo pones como eh, exportar como EG, OGG. Y ya está, es que no, no tiene más. Y lo único que hay que modificar es esto. Yo de otra manera, os dejaré esta carpeta en, en la descripción vale para que podáis, para que podáis descargarla y usarla. Lo único es eso, que tenéis que poner aquí el nombre de cada misión. Sí que, por ejemplo, si aquí tenemos. Oh, vamos a poner... Intro, copia, ¿vale? Se llama esta. Bueno, pues aquí hay que poner intro exactamente igual, ¿eh? Lo que aquí no voy a hacerlo porque. Eh... No voy a hacerlo exactamente igual, pero bueno, para que hagan una idea. Intro sería intro el guión copia. Bueno, pero para no hacerlo, para no tardar tanto. Intro, copia. Aquí, intro, copia. Y aquí intro, copia. Y con el punto OGG, ¿vale? Esta es tan sencillo como eso, no tiene más porque en la carpeta no, no, hay, no hay más nada. Es que esto es la imagen de, de carga y, y la misión Y, y ya está, no, que no, no hay nada más. Así que ya os digo, ah, por cierto, si queréis meter más canciones, es simplemente copiar esto y ya está. Y, y simplemente cambiar el nombre, lo mismo de antes: poner intro, intro, intro 1, aquí intro 1 y aquí intro 1. Y si quieres poner otro, pues intro 1, o sea, intro 1, intro 2, intro 2, intro 2. Y así todo el rato. Vas bajando y, va, y aquí vas haciendo lo mismo. En vez de poner aquí intro, pues pones intro 1, ¿vale? Luego si quieres poner intro 2, pues esto lo pones en cualquier lado, donde lo, vayas a, donde lo quieras poner. Pones aquí intro 2. Eh, deciros que no tengáis por ejemplo si lo hacéis así tal cual eh, un activador de sonido aquí y otro aquí si pisáis los dos eh, y hay uno que se sigue reproduciendo la música o el sonido se van a pisar unos con otros eh. o sea que no tener en cuenta eso no los peguéis tantos porque van a sonar los dos sonidos a la vez y se va, se va a escuchar mal o, sea que, o calcular más o menos el tiempo de reproducción de cada sonido o poner los activadores lejos y así os evitáis ese tipo de problemas. Y creo que no mejora nada más, chavales. Esto es muy sencillo, no, no, tiene, no tiene más. Si alguien más puede aportar algo, pues que lo ponga en los comentarios. Y, y nada, chicos. Espero que haya gustado este pequeño, este pequeño tutorial y que os ayude para, vuestra, para vuestras misiones. Así que nada, pequeños editores, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. a like, suscribiros y nos vemos.